Comenzar mi día con lo indispensable. ¿Qué tengo que hacer? En este caso, sí. Lo primero que necesito en el día es conectarme a la computadora, checar mails, correos, contestar mensajes, ponerme al corriente con todos mis asesorados, ayudarlos en lo que necesiten. Me tomo seriamente el tiempo de ver cada video de su técnica, escuchar sus notas de voz. Aparte de esto, checo varias cosas de mi trabajo, proyectos personales, etc. Organizo mi calendario un día antes. Utilizo una técnica que se llama time blocking y es básicamente poner de qué a qué hora harás las cosas, qué horarios tienes fijos y no puedes mover. Por ejemplo, en mi caso, la hora de la comida, la hora del gym, etc. De ahí empiezo a ordenar todo. Esto me ayuda a que al final del día sea un día súper productivo para mí, que llegue a completar varias tareas. Normalmente pongo en orden varias tareas que sean similares, por ejemplo, grabar varios videos en un mismo día, o si tengo que salir, aprovecho para hacer varias tareas que involucren el salir. Si quieren saber más sobre cómo me organizo, déjenmelo en los comentarios. Lo voy a hacer lo más real posible, porque real, o sea, no se va a hacer mucho que digan, pero ahorita me acabo de despertar, lo primero que hago es checar todos mis correos, todos mis mensajes y todo ese rollo, porque, bueno, si no saben, trabajo de personal trainer y me gusta mucho contestarles, porque varias de ustedes que entran conmigo entran en la mañana, entonces ahorita son las 8 de la mañana y lo primero que me gusta hacer es eso, o sea, es checar, contestarles, checar su técnica, etc. Entonces ya ahorita vine al baño, voy a hacer pipí. Ok, en la noche entonces el cabello lo tengo bonito, pero casi siempre lo tengo así como un espantapájaros. Pero lo primero que hago, me voy a poner los lentes y va a ser ponerme mi ropa de ejercicio, que ahorita me van a ayudar a escoger porque es lo primero que hago en todo el día. Me encanta escoger mi outfit desde el principio, es lo que más me encanta, entonces... Les voy a confesar algo, antes odiaba tender mi cama, pero ¿saben qué? Aparte de que decidí hacer un hábito el tender mi cama, decidí tender mi cama escuchando mi playlist favorita de música o escuchando las canciones que más me gusten, porque además de que estoy completando mi primera task del día, también me estoy llenando de pura buena vibra. Toca entrenar pierna, entonces me van a ayudar a escoger mi outfit. Tenemos tres opciones, o sea, esta es opción 1. Opción 2 y opción 3. Yo sé que me van a decir que esta, pero el problema de escoger este es que me queda muy corto, o sea, me queda muy corto. Pero es el problema, tengo serios problemas. Este lo voy a descartar porque neta se me va a ver, o sea, media. Pero es que, güey, neta, sí me tardo como media hora escogiendo un maldito outfit, se lo juro. A ver, ok, tenemos la solución. Chéquense. Vamos a usar este con este. Perfecto. Ok, ya me puse este, pero como que no me convence, güey. Yo, a huevo, me quiero poner este. Pues sí, claro que yes. Obvio iba a ganar este. Déjenme cerrar la puerta. Ahora, hace un montón de frío, entonces me voy a poner unos pants. Y así me voy a ir. Obviamente, me voy a poner mis Converse negros. Yeah. Y mi gorra negra. Perrón. Agarramos la gorra negra. Y nos falta los tenis. Yes.
Ay, sí, ya los voy a aventar en la cama blanca. Claro que sí, Dan, aviéntalos. Aviéntalos, güey. Tú date. Date, date. Debería de tener unos leggings blancos. Es que, ¿saben qué? No me gusta entrenar. Creo que les había dicho, no me gusta entrenar con leggings cuando entreno a pierna. Me da un perro de calor. O sea, me da mucho calor. O sea, en serio. Cool. Oh my god, what are those? What are those? Ok, ahorita así nos vamos a ir a desayunar. Sí, ya cambiada porque... Ah, miento, no, sí. Así ya cambiada porque ya muero de hambre. Entonces vamos a hacer mi avena. Una de sus preguntas más frecuentes es si desayuno antes de entrenar, y la respuesta es sí. Lo más óptimo es no entrenar en ayunas, porque al entrenar necesitas energía, y ¿de dónde vas a obtener esa energía si no desayunas? Yo sé que a veces no tenemos hambre, pero coman fruta o algún carbohidrato compuesto para que rindan el entrenamiento. Digo que es lo más óptimo porque va a depender de la persona, objetivo, etc. En mi caso, yo en lo personal sí necesito desayunar para poder rendir correctamente en el entrenamiento. Lonely, you're the reason why I can feel those butterflies when I go to sleep at night. When I go to sleep at night. Lonely, you're the reason why I can feel those butterflies when I go to sleep at night. I finally know the reason why, yeah. I'm never really satisfied, yeah. Antes de terminar de desayunar, voy a recoger mis cosas, voy a hacer la mata de mi gym y vamos a irnos, vamos a pasar por Ricky primero y después ya nos vamos al gym. Voy a desayunar súper rico, son como las 8:50 más o menos y normalmente casi voy al gimnasio a las 10, entonces todo bien, todo cool, entonces hagamos mi maleta de el gym. Ok, y se van a preguntar, ¿qué es lo que guardo en mi maleta de gym? Adentro de la maleta podrán ver que ya tengo mis straps, mi banda de resistencia, no las de piernas, sino esta es una liga de resistencia. Igual ahí adentro tengo mi cinturón, pero ahorita estoy sacando todas las cosas de ayer porque se me olvidó sacarlas y, sorry, soy una floja. Pero básicamente guardo mi ropa interior, la ropa que me voy a poner saliendo de bañar. Ahorita tengo esa bolsa de Bershka porque compré ropa ayer, entonces pues me voy a poner un outfit. De ahí, la neta es que se podrán dar cuenta que mis outfits son casi casi como si anduviera en pijama todo el día. Si no estoy en ropa de ejercicio es porque estoy en pijama o estoy en shorts y topsito, o sea, porque no me gusta andar en otra cosa. Por eso cuando ando en jeans luego se sacan ustedes de onda y me da mucha risa. Pero sí, básicamente guardo eso, lo que es mi cepillo y mis lentes de contacto y todo eso es lo que está en esa bolsa. Ok, ahorita antes de irme al gym, lo primero que hago, así miren, lo first es ponerme desodorante porque basic nos ponemos un poquito perfumito para que hablamos rico y no huela a cabo. Y es que ayer en la noche me bañé aquí y y lo que vamos a hacer va a ser lavarnos los dientes. Me encanta prepararme para el gym, o sea, siento que es muy, o sea, si no saben, esto es reciente, ¿eh? O sea, el profundo. Ojo. You really make me wanna fly. Cross my heart and hope to die. Lonely, you're the reason why I can feel those butterflies when I go to sleep at night. When I go to sleep at night. Les decía que necesito que vaya al gym porque si no saben, entrenaba
casi más de un año entrenando en casa. Y hace como 2 semanas decidí pagar el gym y ya ir al gym y así. Y entonces por eso, esa es la razón por la que estamos estrenando Workout. Porque justo lo acabo de adaptar para el gym y así, porque la semana pasada fui, pero con mi plan para terminar de acabar mis 5 semanas de entrené. ¿Qué hago? Y justo esta semana lo cambié, entonces hoy apenas vamos a probar el día 2. Pero yo siento que toda la semana es así, como de que todos los días estreno un workout, entonces todos los días para mí es nuevo. Y estoy muy happy por eso, entonces sí me gusta bastante. Pero ahora sí, vámonos. Ok. No se me olvida nada, no se me olvida nada. No se... ¿Se dan cuenta que mi morning routine no es así que digan, wow, la gran ciencia? O sea, sí me organizo, sí planeo mi día, sí hago cosas antes, pero siento que una morning routine varía. O sea, siento que una morning routine cambia, o por lo menos la mía en lo personal cambia conforme el tiempo, conforme los meses, porque no siempre es igual. Por ejemplo, antes me paraba yo a las 5 de la mañana y ustedes lo saben, pero no, o sea, no acababa mis cosas. A pesar de que me organizaba y me daba tiempo a hacer mil cosas y así, no me daba tiempo, me dormía súper tarde, entonces no estaba durmiendo las horas que necesito, y para mí es esencial eso, el dormir mis 8 horas como mínimo, o sea, ni siquiera 7, el dormir mis 8 horas como mínimo me hace sentir bien, me hace sentir que rejuvenecí, güey, que tengo un día más. Y el estarme parando a las 5 de la mañana no lo estaba logrando, me tenía que dormir prácticamente a las, ¿qué? A las 9. Porque no solo me paraba a las 5, sino me paraba como 4:30 para poder alistarme y así. Entonces era todo un drama, un drama, un drama, un drama, un drama, un drama. Entonces me mama, o sea, no digo que no me guste, me fascina. Pero llegó un punto en el que ya me sentía mal, o sea, llegó un punto en el que literalmente pues me sentía muy mal y así. Y le fui como bajando las horas. Ahora, tampoco digan que me puedo parar así lo más tarde del mundo, güey. O sea, no me puedo parar tarde. O sea, incluso los fines de semana me paro temprano. O sea, porque no me gusta. Digamos que este es morning routine de mayo del 2021. Y probablemente sea así hasta agosto. Pero les digo, o sea, la verdad está muy cool, me siento muy comprometida con mi trabajo y así, todo lo que hago. No puedo irme sin desayunar, no puedo irme sin planear mis cosas, no puedo irme sin antes ya haber contestado a todos ustedes, no puedo irme sin hacer casi nada de eso porque siento que fallo, ¿me explico? Siento que fallo y tengo que estar cumpliendo con ese tipo de como task. Es que ni siquiera me funciona a mí hacerlo como task, sino me funciona más el estar como cumpliendo o ver un horario fijo. Ustedes se dieron cuenta con el Google Calendar que a mí me gusta ver qué tengo que hacer en el día. ¿Qué posibilidad que tengo calculadas las horas que puedo hacer en el día? Porque a mí me pasaba muchísimo que no podía, no sé, hacía una lista de las cosas que tenía que hacer y al final del día no me daba tiempo de hacer todas. Y adivinen qué, ¿quién se siente la más culpable de que no hizo nada y no se sintió súper productiva? ¡Yo! Entonces, ese es el problema. Es, güey, no sé si esto ya se volvió más vlog o qué pedo. Ya, ya puedes pasar. Buenas. ¿Qué onda, bebé? Lo tengo. ¿Cómo estás, panita? Muy bien. ¡Saluda, güey! Hola, compañeros. Hola, chingones. Gracias. Ya te iba a perder tu madre por no decir eso, güey. Ya, perdón. Es que... Güey, eres parte de mi morning routine. ¿Qué eras eso? Ay, pues qué chingón. ¿No? ¿Por qué no? De la verga. Espérate. Siempre, güey. Estoy siempre guardando. No, no es cierto. No, que te levantaste a las 5. Sí, güey. Y me asco. No, ¿por? O sea, es que me levanté a las 5 y luego... Luego me volví a jetear, pero luego a las 6 y me puse a trabajar. ¿Los planes y todo? No, hacer el banner de... Ah, de nuevo video. Ya me apareció, ya lo fijé como recordar. Ay, qué lindo, muchas gracias. No, me gustó, no me gustó mucho el banner, pero bueno. Y dije, no mames. No sabía qué ponerle, güey.
Pero el video quedó mamón, ¿no? Se ve bueno, 12 cosas, sí, son 12, el video, ¿no? El video quedó mamón. Dije, ¡ay, papá! ¿Vamos a ver el premiere en mi telesota? No, yo lo voy a ver en mi casa. ¡Qué huevotes! Ya no te quiero ver porque me caes mal. Ah, ¿ahora por qué? Nada más. Ah, ok. Por existir. Ah, ok. Nada más por eso. Porque existo, te caigo mal. Nos reservamos. Vale, verga. Nos reservamos. Paquet, a ver si nos dejan. Me van a decir, no pude grabar aquí porque. Ni. Chance sí, ¿eh? Sí, obviamente. Claro, poner pendejo. A ver. Uy, cabrón, cabrón. No sé por qué hay tanta gente hoy, nunca. Justo el día que hago piedra, güey, justo ese día tiene que haber un montón de gente. O sea, ¿por? Todos tenemos una primera vez de todo. En este caso, yo sé que puede llegar a ser tu primera vez el asistir a un gimnasio, pero déjame decirte lo más básico. La gente va a entrenar, la gente no va a criticarte, no van a ver específicamente qué estás haciendo tú. Cada quien está en su mundo, créeme. Así que siéntete confiado, todos empezamos desde cero y hay que perderle el miedo, hay que sentirse confiados porque la confianza se involucra mucho en cómo disfrutas tú las cosas y si realmente le estás sacando el 100% a tu entrenamiento. Te voy a decir una cosa que te va a salvar la vida. Llega ya con tu workout planificado. Llega ya sabiendo que vas a entrenar. Esto te va a ahorrar tiempo. Vas a saber a qué máquina vas a llegar para dejar tus cosas ahí y empezar a calentar. Ahora me vas a decir, pero si no sé ni qué ejercicio hacer, ni nada por el estilo. Te voy a decir algo. Ten ya tu plan personalizado hecho. Si no lo tienes o si no tienes contratado o algún personal trainer o alguien que te entrene, puedes llegar directamente y pedirle ayuda a un entrenador de ahí. Sinceramente, yo te recomiendo que ya tengas tu plan adaptado a lo que tú necesitas, pero si no es el caso, puedes llegar a hablar con él y decirle que te pongan a rutina. Para eso están. Pero que te la escriba, que te la planifique. Asegúrate de que te lo esté planificando y pregunta por qué la cosa es así. Ojo, si nada más te pone ejercicios azar y ya está erróneo, huye. Otra cosa sumamente importante es llevar tus audífonos. Escucha música que te guste para entrenar. Escucha la playlist que más te agrade de donde quieras. Vas al gimnasio a disfrutar, no a sufrir ni a preocuparte porque alguien más te está viendo o porque aquello, no. El peso. Escoge un peso bajo. Ve probando hasta que encuentres uno adecuado para ti. ¿Cómo saberlo? Debe de costar sacar las últimas 3 repeticiones, pero sí las debes de sacar. Ese sería tu peso ideal. Que acabamos de terminar de entrenar. No mames, me desmamé las piernas. O sea, pero me las desmamé. De igual manera, pregunta, no nacemos sabiendo las cosas, pregunta todas las dudas que tengas sin miedo, para eso están los entrenadores en el gimnasio, para que les preguntes, para que te expliquen el por qué y cómo es la técnica adecuada. Por último, lo que te quiero decir es, sé feliz, poco a poco aprenderás, dominarás cada ejercicio. Es un proceso tardado, ten confianza, tú ve y disfruta tu tiempo en el gimnasio. It's clear to me the stranger signs. Anyone can see the lights around us. And anyone can see I got no. Mexi. Pues venimos saliendo de dejar a Ricky porque salió del gym, ya no es. Pero esa
es prácticamente toda mi morning routine. No hay más, no hay otra, no existe otra. Ok, chingones, son las 11:57, ya prácticamente se acaba como el morning routine, ya a las 12 es la tarde. Entonces prácticamente eso es todo lo que hago en una mañana. Espero que les haya gustado mucho el morning routine slash blog slash morning routine, como lo quieran llamar, que les haya servido de algo, que, no sé, se vayan a organizar más, vayan a dormirse más temprano, vayan a cambiarse primero de ropa o a hacerme avena, porque es deliciosa. Entonces nada, los amo, los quiero muchísimo y nos vemos en otro video. ¡Woohoo!